gauza guzti hauek sarean deko zuen. Eta hori oso erraza da. Sartzea, bere izena jartzen duzue, bilatzaile batean, eta bere kurrikulum luzea azaltzen da, eta horrela konprobatu dezakezue nik azaldu dudana egia dela. Oso erraza da, bestela, bueno, izena ez baduzuena ekarri, sartu blog batean oso interesgarria den blog batean Imodio de Kontrola, blog horretan, eta nola mugitzen den, zenolako proposamenak egiten dituen edo, ezagutuko dozuen. Bueno, nik nahiago dut berari denbora ustea, eta programan azaltzen dan bezala, violencia zen aktualitazion, jovenes en redes sociales, bueno, horrek hartokatuko da, nahiz eta hasieran gaia orokorrean edo azaltzen, nahi dozunen. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik, sobre todo por quedar después del descanso, para escuchar a alguien que no es una persona institucional, ¿no? Sino que viene, como ella, como Isabel nos ha comentado, soy joven, entonces quiero agradecer, o sea, para la mayor parte de este atrio, pues, el público soy joven, pero cuando a quien tengo en el otro lado es alumnado, no soy joven, soy ya un poco ya viejilla, sobre todo cuando se entiende la edad que tengo, ¿no? Pero desde esa cercanía es importante trabajar con las jóvenes y con los jóvenes, intentando acercarnos sobre todo a lo que viven y a lo que expresan y a, lo que, a las problemáticas que tienen cotidianamente, ¿no? Yo quiero agradecer a las instituciones que me han invitado, a la Universidad Central por dejarme la oportunidad de estar aquí y, como digo, que no soy nada más que una persona que trabaja con gente joven, ¿no? Con otras personas. Pero la importancia de trabajar, y sobre todo la importancia que tiene trabajar desde la escuela o desde los entornos informales también, no solamente desde el entorno educativo, ¿no? Es que somos personas trabajando con personas. Y que la escuela es un lugar donde pasa muchísima gente, donde realmente tenemos una oportunidad tremenda para tener a gente joven, digamos ya, ya obligada a estar ahí, ¿no? En realidad trabajamos con gente que está obligada a estar ahí. Cuando yo trabajo dentro de la sensibilización, en centros educativos no vienen a mi charla porque se hayan apuntado, ¿no? En un entorno informal sí. Pero en un entorno escolar, digamos que por lo menos tenemos a esas personas ahí disponibles y que tenemos que poder trabajar con ellas intentando acercarnos a sus vivencias, ¿no? Yo recuerdo, hay por aquí en este entre público a un profesor, que fue un profesor mío de literatura. No es broma, y no lo digo porque esté aquí hoy, pero creo que hay que reconocer la influencia que tiene el profesorado, las personas, las profesoras y los profesores que realmente nos han enseñado a creer en nosotras mismas o a creer en nosotros mismos y a ser libres, ¿no? Yo creo que todas las personas que hemos pasado por el entorno educativo recordaremos a alguna persona, a una profesora o a algún profesor que le enseñó no solamente matemáticas, o que le enseñó no solamente la asignatura tal, sino que le enseñó a ser, sobre todo, una persona libre, ¿no? Que es lo que queremos buscar, o que es lo que queremos intentar, ¿no? Intentar transformar las relaciones de poder que hay en el, entre chicas y chicos en el aula, es algo que podemos hacer desde el día a día, también, como profesorado que está en constante relación con chicas y con chicos, ¿no? Y que veis, digamos, o sea, yo lo que quiero decir es que veis las situaciones de desigualdad que a veces se ocurren entre ellas y entre ellos, ¿no? Si como profesoras y como profesores le damos un poco esas ganas de acercarnos a ellas y a ellos y ver realmente que, cómo podemos trabajar con ellas y con ellos y cómo hacerlas realmente personas libres, seguramente las cosas puedan cambiar poquito a poquito, ¿no? Esos pequeños profesores, o pequeños entre comillas, ¿no? Que han hecho pequeñas cosas para motivarnos a seguir adelante, son al final las que terminan haciendo un resultado, ¿no? Cuando hablamos de coeducación, por hacer un poco por entrar un poco antes de hablar del tema de las redes sociales, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estoy yo aquí, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que se esté presentando hoy este plan y por qué es importante que nuestros centros educativos también
integremos la perspectiva de género y aprendamos a coeducar, ¿no? Coeducar no tiene nada más que ver con educar en igualdad, ¿no? Ver las diferencias que existen también entre las chicas y los chicos, orientarlas sin que tengamos condicionamientos de género, ¿no? que nos lleven a ayudar a fomentar que las chicas se busquen una orientación u otra, ¿no? Luego vamos a ver cifras de segregación en la formación, etcétera, ¿no? Y también, sobre todo, hablando de la diversidad, ¿no? Que es algo que yo creo que en el centro escolar cada vez más importante, que integremos la diversidad, las diversidades de todos nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Cada vez vamos viendo que es más importante no solamente educar digamos, nuestro plan formativo, sino también trabajar cada vez más las relaciones afectivos sexuales y la convivencia basada en la diversidad y en la igualdad, ¿no? Y al final también, cuando estamos trabajando desde la escuela, estamos implicando a toda la comunidad, ¿no? Yo creo que cuando hablamos muchas veces de violencia de género en la juventud o de desigualdades, la primera pregunta que a mí yo me suelo encontrar es: ¿pero para qué me hablas de eso? Si eso ya está solucionado. Chavales y las chavalas de mí son completamente iguales. Yo les doy la misma asignatura, están en clase por todos, ¿no? ¿Para qué tenemos que trabajar esas desigualdades, ¿no? Como si ya hubieran sido un borrón, ¿no? Son cosas del pasado, que no sé de hace cuánto pasado o de cuánto podemos hablar que es el pasado, ¿no? Pero como si fuera, digamos, una igualdad ya conseguida, que desde luego creo que es más cosa de especismo o de necesidad de pensar que las cosas han cambiado y ya está, que de otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de la escuela mixta, es cierto que hablamos de una escuela donde alumnos y alumnas están juntos y bueno, donde se intenta trabajar igual con ellas que con ellos, pero sabemos que existe lo que se llama el currículum oculto, ¿no? Que son esas interacciones que tenemos con nuestras alumnas y con nuestros alumnos que a veces pues son inconscientes porque formamos parte de la sociedad, yo también los tengo todas y todos, ¿no? Pero que a veces nos llevan a tratar de una forma diferente a las chavalas y a los chavales, ¿no? Hay mensajes implícitos sobre los valores masculinos y los valores femeninos, ¿no? Hay una socialización diferenciada sobre los roles que se consideran en un alumno o el rol que se considera en una alumna. Sigue habiendo muchos estereotipos sexistas en los materiales con los que trabajamos, ¿no? De hecho, muchos materiales con los que trabajamos tampoco tienen una perspectiva que se salga del androcentrismo, es decir, que no salen de protagonismo de las mujeres en la historia o de, ¿no? También existe un uso diferenciado de los espacios, todos y todas os habréis dado cuenta de que los chavales utilizan el patio de una forma muy diferente a las chicas, ¿no? Y sin darnos cuenta también, el profesorado tenemos expectativas sobre nuestras alumnas, sobre nuestros alumnos, sobre qué se le daría mejor a una evaluación, ¿no? Esto de la niña dulce, responsable, estudiosa, cuidadosa, sensible, empática y colaboradora, es algo que sin querer, porque no se trata de culpabilizarnos, sino ni de pensar que lo hacemos queriendo, ¿no? Sino porque se nos escapa, ¿no? Que pensamos que las niñas son más estudiosas, que tienen que ayudar a sus compañeros también, al compañero rebelde que tienen al lado, y entonces le ponemos en la mesa al compañero rebelde que tienen al lado, ¿no? Y lo que conseguimos es, no sé si educar a compañero del lado, pero lo que conseguimos es utilizar a la chica como rol de cuidadora del compañero del lado. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, ¿no? Pero existe un modelo hegemónico de masculinidad que se reproduce en nuestras aulas, ¿no? Y que lamentablemente pues le prestamos mucha atención a los alumnos que no hacen caso y sobre todo a los alumnos que digamos que reproducen ese modelo de rebelde, ¿no? Y entre ellos también es cierto que se va fomentando desde esa socialización, ¿no? Que el alumno que es bueno, que es estudioso y que es sensible es el soso, ¿sí o no? Es el que ninguno en clase quiere ser. Los que lo quieren ser los chavales en clase son el tío que mola. Y el tío que mola, en esta sociedad, todavía, a día de hoy, es el tío rebelde, es el tío que no se calla y es el tío que las gana todas, por así decirlo, ¿no? Desde muy pequeñitos y muy pequeñitas vamos socializando de una forma muy diferente a las chicas y a los chicos. Resultados que os traigo, un poco antes
de hablar de violencia, resultados que son desigualdades que viven las mujeres jóvenes de hoy en día. Nos han dicho, por ejemplo, cuando yo estaba en mi época estudiantil, ¿no?, nos decían que si estudiábamos, llegaríamos lejos. Que lo que importaba era lo que nos esforzáramos. Si tú te esfuerzas y eres buena, llegarás muy lejos, fórmate. Lo que nos encontramos, muchas jóvenes, yo ya no me meto dentro de las jóvenes, pero también estoy dentro de las jóvenes, son con una generación de mujeres jóvenes ultraformadas, que en muchas ocasiones nos llaman demasiado formadas para el entorno laboral, con másters bajo el brazo que no nos llevan a un resultado laboral adecuado, ¿no? Esto por no hablar ahora de todo el tema de gente demasiado formada que se marcha a otros países a trabajar, ¿no? El tema del ámbito laboral sigue siendo un ámbito en el que las mujeres jóvenes encuentran tremendas desigualdades, ¿no? Terminan trabajando, o terminamos, como yo he hecho mucho tiempo, y todavía sigo haciendo, como becarias, voluntarias, como personas demasiado formadas para trabajar, es decir, trabajando en puestos de menor cualificación, de una forma mucho más intermitente, ¿no?, con trabajos mucho menos remunerados y con jornadas mucho más reducidas, ¿no?, con lo cual también se reduce un poco todo, ¿no? Paradas, eternas estudiantes acumulando diplomas, y en nuestra búsqueda esa de la vida que nos decían que si estudiábamos íbamos a conseguir llegar lejos, también las mujeres jóvenes se encuentran con que están muy formadas, que están formadas perfectamente para una vida del ámbito, digamos, público, laboral, de fuera, pero al mismo tiempo se les sigue considerando responsables de lo que sería la familia tradicional, ¿no? Podéis hablar con cualquiera de vuestras alumnas o de vuestros alumnos que estén empezando a buscar, no, con cualquiera de vuestras alumnas, perdón, que estén empezando a buscar trabajo, ¿cuántas veces les han preguntado si tienen pareja, si piensan casarse, si piensan tener hijos, ¿no? Es decir, por un lado, el profesorado, queremos decirle a nuestras alumnas que estudia y llegarás lejos, pero luego ya se encuentran con que no se les valora por su formación, por su conocimiento o por su experiencia, sino por si van a tener hijos o no, su cuerpo, etc. Se encuentran, digamos, con muchas desigualdades que a día de hoy todavía siguen existiendo. Según datos de Eustat, la matriculación de las mujeres en bachillerato sigue siendo es ligeramente superior a los hombres, y en la formación profesional se da una masculinización muy clara. La proporción de mujeres no llega ni al 38,4 en grado medio y es del 40,6 en grado superior, ¿no? La matriculación sigue siendo, sigue habiendo esa diferencia, esa segregación de género muy, muy importante, ¿no? En bachillerato también se identifica que los chicos se matriculan muchas más veces, o sea, con mucha más frecuencia en la modalidad científico-técnica, y las chicas en las ciencias sociales y humanas. Y esto no se trata de casualidades, no es que mi alumna haya decidido por casualidad estudiar psicología, lo estudié yo. Yo estudié también psicología influenciada por mi enseñanza, ¿eh?, que también me ha llevado a pensar, como soy una mujer, cuido mejor, ¿no?, y que se me van a dar mejor las ciencias sociales, el lenguaje, la atención, la empatía, ¿no? Y si yo habría podido ser seguramente una ingeniera agrónoma estupendísima, igual, ¿no? Igual no, pero nuestra sociedad nos va llevando con esas interacciones inconscientes a estas diferencias en los resultados, ¿no? Al final, los chicos, nos confirma el Eustat, mantienen su rol en trabajos de producción, en trabajo asalariado y en profesiones muy masculinizadas, bien valoradas socialmente y con ello también más valoradas económicamente, y las chicas en categorías feminizadas, desvalorizadas, peor retribuidas también, con menos prestigio, y uniéndolo a esa continuación del rol de cuidadora, ¿no? Luego sí, en la escuela educamos de una forma igualitaria, ¿no?, en principio, pero estamos en una sociedad que no ha cambiado tanto, y ahí vemos un poco el resultado, ¿no? Cuando estéis con vuestras alumnas y con vuestros alumnos, yo creo que tendréis la sensación de que los medios de comunicación, la influencia de la televisión,
la influencia de todo lo que ven, todo lo que lo que vemos, porque todos y todas formamos parte, ¿no? En publicidad, no es precisamente un mensaje demasiado igualitario, ¿no? Podemos traer muchos ejemplos de sexismo en publicidad o de ideas muy estereotipadas sobre cómo es una chica, cómo es un chico o cómo debería de ser, qué comportamiento es adecuado uno del otro. Vemos también una representación muy clara, sobre todo en los medios audiovisuales, de las mujeres como objeto. Para cualquier cosa que nos anuncien nos van a poner un cuerpo de una mujer, ¿no? Con lo cual, repito de nuevo un poco la argumentación. Le estamos diciendo a las chicas, tú estudia que llegarás lejos, pero luego el mundo les está diciendo, no me importa exactamente lo que has estudiado, las de cargo a casa, ¿no? De alguna forma, por meter un poco el tema, ¿no? Pero al mismo tiempo los medios también nos representan unos mensajes centrados en el heterosexismo. Parece que no existen otras diversidades, ¿no? Parece que solo existimos hombres y mujeres, ¿no? Como en el, como, ah, no, perdón, no venía. Pero en esa idea de que parece que, no sé si tenéis la sensación de que las jóvenes y los jóvenes son muy libres sexualmente hablando y hacen lo que quieren, ¿no? Y ellas sobre todo, que es un poco lo que el comentario dice, pero si las chicas saben hoy en día, hacen lo que les da la gana, ¿no? Preguntémosle a las chicas que no son heterosexuales que viven en el aula, ¿no? También, que viven en el aula y que viven en la vida, ¿no? Y os encontraréis realmente con sorpresas, con bastantes sorpresas, ¿no? Si vemos la televisión, si vemos la influencia de los realities, de los programas de citas, de los programas donde parece que todo es guerra de sexos, hombres contra mujeres, ¿no? ¿Qué influencia tienen los realities en vuestra vida? Yo he escuchado muchísimas veces, a mí que lo que me gustaría ser de mayor es tronista de hombres, mujeres y viceversa, ¿no? Ese es mi modelo de éxito, ¿no? El tronista, que tenía para ti, el tronista de hombres, mujeres y viceversa no es más que un hombre que responde al estereotipo tradicional de rebelde. Un hombre competitivo, un hombre que se quiere llevar a las más tías posibles, ¿no? Un hombre con el brazo fuerte porque tiene que demostrar hombría, porque tiene que demostrar que puede con todo, competitividad, ¿no? Y un estereotipo, desde luego, pero un estereotipo muy reforzado socialmente, ¿no? Un estereotipo que tiene mucho atractivo. Vamos a pensar solamente en las películas, en los modelos de referencia que tienen las chavalas y los chavales. El modelo que pensemos seguramente representará ese estereotipo de tío difícil, duro, competitivo, ¿no? Y nos encontraremos con esa posición muy reforzada. Claro, nos sorprende luego que nuestras alumnas se enganchen con el tío más malo, ¿no? Joder, es que se enganchan con el tío más malo. Pero nos sorprende en una sociedad en la que el tío más malo está mucho más premiado, ¿no? Aunque sea de una forma inconsciente. Estos programas lo único que hacen es estereotipar, ¿no? Es dar la sensación o enviar el mensaje de que solo existe un tipo de chica. El tipo de chica es el tipo de chica que enseña cuerpo, que está buenísima, que está delgada y que es un... Bueno, en este caso en este programa poco choni, pero bueno, los hay en otros, pero lo que se refuerza en las mujeres es juventud, belleza, cuerpo y que seas muy libre sexualmente hablando. Esto lo dejo para que luego hablemos de qué es lo que significa eso de ser libre sexualmente hablando, ¿no? Porque se sigue reproduciendo un patrón muy diferenciado en la sexualidad, ¿no? Seguramente podréis escuchar a chavales y chavalas hablando en términos muy sexuales, ¿no? De la guarrilla de instituto, que eso sigue existiendo, también existía cuando yo. Eso sigue existiendo hoy, pero en el discurso de ellos y en el discurso de ellas, ¿no? Pero ese patrón sigue estando completamente identificado, ¿no? En la chica que se pasa, ¿no? Es decir, el chico que mantiene muchas relaciones sexuales o que se lleva de calle al instituto es el referente al que todos los demás chicos quisieran parecerse, ¿sí o no? Sin embargo, a las chicas se les envía un mensaje muy contradictorio. Por un lado, los medios le están enviando continuamente el mensaje de sé sexy, enséñame tu cuerpo. Lo más importante es tu culito.
sé libre, que eso es bueno para ti, ¿no? Pero al mismo tiempo que les enviamos ese mensaje, y que de hecho cada vez están más hipersexualizadas las niñas desde muy pequeñitas, hay una especie de límite que termina, no se sabe muy bien dónde está, que a veces está en un sitio y otra vez está en otro, ¿no? Pero que se terminan pasando. Y no sabe muy bien cuándo se pasa o no se pasa, ¿no? Pero se pasa de ser sexy a ser absolutamente una guarrilla, ¿no? Es decir, pues sí, Inchan es estupenda porque se ha tirado no sé cuántos, ¿no? Pero cuando ya luego resulta que se ha tirado no sé cuántos, acaba con la etiqueta, ¿no? Tanto entre ellas como entre ellos, con la etiqueta de que, hombre, ya tantos, igual no le tocaba, ¿no? Abre fácil, zorrilla, guarrita. A mí lo que más me ha sorprendido es Abre fácil, ¿eh? Del discurso este que he tenido con alumnas y con alumnos, ¿no? De cómo está sobreidentificada la idea de que la chica que tiene relaciones sexuales, bueno, no sabemos si libremente, pero que las tiene, o que igual ni las tiene, porque puede ser también un mito, puede ser simplemente un rumor, ¿no? Siempre está con esa calificación de igual se ha pasado un poquito. Cuando digo yo poquito, yo lo digo un poquito, pero ellos lo dicen y ellos lo dicen en unas palabras realmente muy categorizantes, ¿no? Te has pasado. Lo que vemos también en los medios de comunicación y lo que reproducen también las chavalas y los chavales es ese objetivo, ¿no? Yo hace muy poquito trabajaba con unas chicas de unos 14 años y una, ¿no?, de 12 años. Y uno me decía, hablando un poco del tema de la pareja, ¿no?, conseguir pareja, que ella no quería quedarse como la solterona de los gatos. Es decir, que si tienes 15 años y no tienes novio todavía, pues vales menos, ¿no? Es esa idea estereotípica de que las mujeres, si no tienen a alguien al lado, van a valer menos. En épocas mucho más anteriores, una no era señora, era señorita, ¿no? Una no era señora hasta que se casaba con. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día no podemos hablar de que este tema esté, digamos, en la ley, ¿no? Pero sí en las evidencias que tienen ellos y ellas, ¿no? Y es lo peor que me puede pasar. Si tengo 16 años y no tengo novio, no he estado con alguien, eso está tremendamente presente, ¿no? El objetivo parece que en todos los mensajes que reciben las películas, en los diferentes medios que ven, es conseguir pareja, ¿no? Con respecto a las relaciones afectivos sexuales, un estudio realizado en 2008 nos confirma que estas suelen estar todavía marcadas por lo que es ser un hombre de verdad. No sé si me creéis que se puede meter en ese hombre de verdad, ¿no? Pero ahora es un hombre potente, que tenga bastantes relaciones, o en ser una buena chica, ¿no? Que buena chica es, lo que se ve entre la gente joven, es que existe mucha diferencia entre cuál sería una chica para ligarte y quién sería una chica para casarte con ella. Ninguno de ellos, ninguno de los chicos afirma que se casarían con la que liga con todo el mundo el fin de semana. Los chicos quieren, por hablar un poco mal, tirarse a la guarrilla, ¿sí?, pero tener como pareja a la buena chica que me va a cuidar. Y esto lo siguen reproduciendo y lo siguen representando en muchísimas, y se sigue confirmando en investigaciones que se han hecho posteriormente, ¿eh? Tanto chicos como chicas destacan la importancia del físico para sentirse atraídos y atraídas, ¿no? Y eso es cierto, no sé si os habéis dado cuenta de la importancia que mantiene ahora el aspecto físico en las generaciones juveniles, ¿no? Las generaciones de jóvenes están centradísimas y centradísimos en esa apariencia, ¿no? De hecho, veréis alumnas que tardan, bueno, eso no lo veis, pero tardan 2 horas en prepararse para llegar a clase. Tardan 2 horas peinándose, maquillándose completamente, ¿no? Llevando pantalones, ¿no? Yo en mi época iba en chándal al instituto a veces, ¿no? Pero eso, digamos que ahora no está bien visto. Y los chicos cada vez más reproducen también ese modelo de tener que ser el atractivo, ¿no? De hecho, cada vez hay más una problemática de vigorexia, ¿no? De cómo los chicos se meten en situaciones más peligrosas por ser el más fuerte, ¿no? Están apuntados a los gimnasios todos como locos para
hacer una musculación importante, ¿no? En general, os decía, las chicas y los chicos destacan la importancia del físico, ¿no? Pero sí que es cierto que la importancia del físico de las mujeres está muchísimo más representado en los medios de comunicación. Entrar en internet. Entrar en internet en cualquier página web. Buscar mujeres en internet. La palabra mujeres. Buscar cualquier palabra que utilicéis para hacer un trabajo. Yo eso lo hago muchas veces. Para hacer un trabajo y estoy buscando imágenes, y busco en Google imágenes. Y si pones la palabra mujer, va a salir un cuerpo, va a salir un culo, va a salir tetas. Incluso aunque escribas historia de la mujer. Incluso aunque escribas mujeres con poder, cuando hay más, sale con el látigo. Escribas lo que escribas, el cuerpo de las mujeres está representado, sexualizado, y en muchas ocasiones no tiene humanidad, porque en muchas de las fotografías que aparecen en internet especialmente no son mujeres ni siquiera enteras, sino que son trozos, ¿no? Los banners que aparecen en la publicidad, ¿no? Esos banners que aparecen muchas veces y que no podemos quitarlos, ¿no? Son trozos de mujer, son pechos, son culos, son... pero no son una mujer, ¿no? Y cuando son una mujer, de todas formas, son una mujer representada como un objeto sexual, ¿no? El año pasado creo que fue, en el estudio de sexualidad en la adolescencia de Zapiari, quedaban muy claros bastantes desigualdades en las relaciones sexuales entre chicos y chicas. Las chicas, sobre todo, uno de los resultados que a mí más me llamaba la atención, ¿no?, es que tienden a tener relaciones sexuales en el contexto de una pareja estable, mientras que ellos mantienen relaciones sexuales en parejas ocasionales. Pero además, hay muchas chicas que no han tenido ninguna experiencia sexual antes de tener pareja. Lo que se llama la masturbación femenina, que no existe, porque nunca se ha hablado de ella. Sin embargo, de masturbación masculina sabemos un poco más, creo. La sensación es que las chicas descubren el sexo solamente cuando tienen novio estable. O eso dicen, ¿vale? O eso tienen que decir en esta sociedad, ¿no? Y los chicos tienden a experimentar, ¿no?, a experimentar relaciones sexuales mucho más esporádicas, aunque se sigue manteniendo un modelo erótico muy coital, muy centrado en el coito, ¿no? En este estudio también se confirma que se ejerce una presión entre iguales para que comiencen antes las relaciones coitales, relaciones con penetración, y que esto provoca una disminución sexual, una disminución de la libertad sexual para decidir, es decir, si quieren o si no quieren, ¿no? Un 40% de los y las jóvenes inician las relaciones a los 15 años, y a esto se une el rechazo de los chicos o la presión, que es cada vez más frecuente por el no uso del preservativo. Esto es una moda, que no sé si la habréis escuchado entre vuestras alumnas o entre vuestros alumnos, que es el polvo sin condón. O sea, el pótelo pochelo está pasadísimo. No sé qué hemos hecho con la educación sexual, que no ha llegado, o que se ha quedado en no sé qué resultado, ¿no? Pero desde luego la frecuencia con que se mantienen relaciones sin ningún tipo de protección entre los adolescentes es muy grande, ¿no? Y esto va unido a ese elemento que parece que no les dio importancia, pero tiene mucha importancia, que es la presión de los chicos. Es decir, es que si tú no accedes a tener relación sin condón, pues se va a ir por otra. Se lo va a tirar la otra. ¿Vale? Ahí quien está mandando realmente, o quien está presionando, es el tío, ¿no? Excusas, es que no siento lo mismo, es que me gusta más así, es que sin condón vamos a estar mucho más unidos. Esto es lo que se llama chantaje emocional, por si alguien lo ha oído, ¿no? Pero es una forma de presión, una forma de presión sutil, pero una forma de presión que lleva a las chicas a hacer muchas cosas que se sorprenderían si lo hicieran cabalmente, ¿no? En centros de planificación familiar, yo también colaboro con un centro de planificación familiar, nos encontramos a muchísimas chicas que llegan al día siguiente de una relación sexual esporádica, polvo estrés, polvo en el baño,
5 minutitos. Nada que aguantar para ella. Pero que no han sido capaces, como han podido, negociar con el chico una relación más segura, ¿no? O sea que pensamos que las chicas son muy libres sexualmente, yo creo que tenemos esa sensación, no, las chicas hacen lo que les da la gana, si quieren a quien les da la gana, si lo hacen porque les da la gana, si claro que lo hacen porque les da la gana. Por eso en un viaje de estudio, de no sé qué instituto, las chavalas tenían que contar cuántos polvos habían hecho para ver quién era la que más valía, por así decir, pero luego se pasaban el día llorando al día siguiente. ¿No? Ahora no me llama, ahora no me quiere, ahora no hace caso, ¿no? Claro. Se les ha enviado el mensaje de que la libertad sexual es libertinaje, por así decir, o responder a las necesidades de los chicos, ¿no? Pero siguen teniendo muchas dificultades luego en su manejo de las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho yo? Echándome este polvo con un tío que no me apetecía y que no quería para nada, solamente por hacer como que valgo más delante de mis amigas, ¿no? ¿Sí? Lo que nos encontramos son a chicas que no sé si son realmente muy libres sexualmente, porque ser libre no solamente poder hacer lo que quieras, sino también poder no hacer si no quieres, ¿no? A estos aspectos de añadir que las identidades sexuales y las elecciones afectivos sexuales que transgreden la norma social, la norma de la heterosexualidad, siguen encontrándose, según el estudio de Fatiain, muy categorizadas en el aula, ¿no? El maricón del aula, y cómo la palabra maricón, porque no se dice homosexual, ¿no? Sigue estando, entre ellos se dicen así, ¿no? Sigue estando completamente identificado como lo que no quiere ser nadie, ¿no? Y vemos casos de homofobia en los centros escolares, digamos, una forma también muy alarmante. No es nada fácil ser un alumno, una alumna homosexual o bisexual o transexual, ¿no? Otra de las realidades que viven las jóvenes es esa realidad de ser modeladas con Photoshop, por así decirlo. La tiranía de la delgadez, los modelos imposibles que vemos en la pasarela y no solo en la pasarela, en las revistas, en los anuncios, ¿no? Nos muestran un montón de perfecciones inalcanzables, ¿no? Aquí diríamos que el objetivo no, a veces no va tanto en conseguir la pareja, sino en que mi cuerpo sea digno de ver para los demás. Para los demás, ¿no? Hay más situaciones de trastornos alimentarios que tienen relación con esta transmisión de mensajes, ¿no? Que se mantienen también relaciones de riesgo y embarazos no deseados, ¿no? Por esa necesidad de que me quieran a través de mi cuerpo, ¿no? Es decir, vuelvo a la argumentación, les decimos a nuestras chicas, si estudias, llegarás lejos. Tú trabajas, si una mujer de bien. No sé qué es eso de ser mujer de bien, pero bueno. Enviamos ese mensaje. Y luego la sociedad les dice, enséñame tu cuerpo, enséñame tu cara, sé joven, sé. No tengas poros en la piel. No sé si habéis visto las revistas, de los modelos de las revistas. No sé si habéis visto alguna persona, ya no voy a decir mujer, pero bueno, alguna persona real que tenga las facciones así de ultra perfectas, que no tenga ningún poro en la piel, ¿no? Yo lo digo muchas veces más, yo lo siento, pero tengo poros en la piel más que nada porque mi piel respira. Las de las modelos no deben respirar, ¿no? Pero están ahí. Y eso es lo que ellas y ellos tienen como modelo de referencia. No lo traigo aquí como casualidad. Creo aquí por la importancia que tienen que ellos y ellas tengan eso como referencia, ¿no? En el año 2009 y después en el año 2010 empezamos a investigar el tema de la violencia en las relaciones de noviazgo dirigido hacia las chicas, ¿no? Comenzamos haciendo una investigación para escuchar el discurso de las chicas, lo que nos comentaban, lo que consideraban violento, lo que no consideraban violento. Y después se replicó con grupos de chicos y de chicas para saber si existían diferencias entre ellos y ellas, ¿no? Y saber si se percibía la violencia de la misma forma o existían diferencias, ¿no? Con una perspectiva de género. Lo que nos motivó a empezar esta investigación fueron las cifras de víctimas cada vez en mayor aumento y que las campañas que hablaban de violencia de género solo remarcaban a las mujeres adultas, ¿no? Primero solo se remarcaba la violencia que tiene lugar en la pareja, ¿no? Pero también además de en la pareja se remarcaba a las mujeres adultas, ¿no? Lo que nos encontramos en esa investigación es que solamente una de cada cuatro percibía lo que era violencia psicológica dentro de su pareja. El resto, de 3 de cada 4, el 75%,
tenía muchas dudas. Algunas la negaban completamente, la violencia, y otras justificaban, la organizaban, ¿no? Nos decían cosas como, si no le haces caso a lo que te dice, por ejemplo, si te está insultando, te está llevando zorra, si no le haces caso a lo que le dice, pues a lo que te dice, pues no es violencia, tú no le das importancia, a mí no me hace daño. O como lo hacen todos, los chicos son así, ¿qué le voy a hacer? Todos los tíos son unos capullos, pero yo tengo que relacionarme con un capullo. Esto lo hemos escuchado un montón de veces. O la justificación de él quiere saber de mí, eso es normal, pero lo hace por interés, no es una forma de violencia, no lo hace porque me quiere, ¿no? O igual se pone celoso por culpa mía, es que yo le provoco, manipulaciones, ¿no? Justificaciones, formas de perdonar. La pregunta, yo creo que lo resumiría todo, lo resumiría un poco el discurso de las chicas ante la violencia en sus relaciones de pareja, es la idea de si tu pareja te hiciera algo que te duele muchísimo, lo peor que te puedas imaginar, ¿tú volverías con él? Y nos dicen, depende. ¿De qué depende? Depende de si le quieres. No depende de si te quiere. No depende de lo que haga él. No depende de que me pida perdón. No depende de él. Depende del amor que yo le tenga. Si le tengo mucho amor, volveré con él. Es como esa sensación de que el amor es irrefriable, de que no pueden evitarlo, de que se han enamorado de... Uy, pues me he enamorado de este, pues ¿qué le voy a hacer? ¿No? Pero ya le cambiaré, ¿no? Estos discursos, el le cambiaré, se escucha muchísimo en mujeres que han vivido una situación de maltrato alargada, ¿no? Pero lo escuchamos mucho en las chicas, nada más empiezan a comenzar relaciones. Eso no significa que todas las relaciones en las que una esté súper enamorada nos vayan a llevar a la violencia. Pero sí que la transmisión cultural que se ha hecho del amor, ¿no?, nos envía muchos mensajes que nos ponen en riesgo. Y esa idea de con mi amor yo lo conseguiré, con mi amor yo le cambiaré y va a ser diferente de lo nuestro porque yo lo voy a conseguir, ¿no?, sigue muy presente y sigue muy metido en los microchips, pero en los de ellas especialmente, ¿no? Yo le cambiaré. Películas que tienen influencia en nuestras chavalas, en nuestros chavales, envía casi siempre el mensaje de que por conseguir al tío con el que, aunque sea el más malo, aunque sea una experiencia traumática, aunque sea el más malote del mundo entero, aunque se pegue por ti, aunque, ¿no?, o aunque te pegue incluso, ¿no?, aunque te agreda, ay, con el amor se consigue todo. ¿Habéis visto alguna película donde las chavalas y los chavales piensen que el final más feliz es que no queden juntos? Yo le preguntaba esto con la película 3 metros sobre el cielo, ¿no? En la película 3 metros sobre el cielo, Mario Casas, que sería como, bueno, es un modelo de referencia, ¿no? ¿Me conocéis? Un modelo de referencia, fuertote, rebelde, ¿no? En la película se porta mal porque tiene algo por... Esta culpa es de su madre, en la película. Es de su madre porque su madre... se ha ido con otro y entonces él es súper agresivo por culpa de su madre. No es suya, ¿eh? El agresivo nunca se ha agresivo por su culpa, siempre por un trauma anterior, ¿no? Se montan peleas, hace carreras ilegales con la moto, lleva a la novia atada a un cinturón, ¿no?, en una situación en la que en cualquier momento puede salir volando, ¿no? Pero eso mola mucho. Porque son adolescentes, ¿no? Hablamos también en el chico adolescente, ¿no? Que yo creo que todas las que estamos aquí, y todos los que estamos aquí también habremos sido adolescentes, y seguramente nos habrá podido la emoción del tío de la moto, ¿no? A mí no, pero a mi amiga sí, ¿no? Que es lo que nos dicen todas, ¿no? En la película, al final, ella se da cuenta de que esa relación es muy destructiva. Y la película termina dejándole. Ella termina dejándole. Si tú preguntas en un aula si esto es un final feliz, todo el mundo te dirá, ay no, mejor que hubieran acabado juntos, ¿no? Porque el final que nos envían las historias de amor es acabar juntos pese a lo que pese, haya pasado lo que haya pasado, con los conflictos que hayamos tenido, las peleas que hayan tenido, y luego no sería que vayan y estuvieran juntos al final del todo. Que se hubiera solucionado.
Igual, el final feliz de esta película era precisamente que no acabaran juntos, pero todas y todos tienen esa idea de que el amor al final es como una pelea. Pero lo importante es que el final será feliz. No sabemos cuándo será, pero será feliz, ¿no? Según un estudio que se realizó ya hace unos años en la Comunidad de Madrid con una muestra muy importante, un 80% de las chicas y un 75% de los chicos decía que la falta de amor no tiene nada que ver con el maltrato. Es decir, que se puede querer amar a alguien a quien te trata mal o a quien tratas mal. ¿No? Esta idea de que el amor es como una pelea, esta imagen está sacada de internet. En esa búsqueda que os digo que yo hago muchas veces en Google Imágenes ponéis amor y podéis encontraros un montón de mensajes de qué ideas y qué estereotipos se tienen sobre el amor. ¿No? La idea es que los celos son una muestra de amor, no son una muestra de dominio o de posesión. Esto es una pregunta que yo hago en casi todas las sesiones que hago con el alumnado, ¿no? Y si los celos, bueno, los celos son buenos, ¿no? Bueno, igual si son demasiados, demasiados. Ya, pero ¿cuántos son demasiados? ¿No? Y realmente no se tiene la capacidad de saber cuántos son demasiados, ¿no? Pero sí es la confusión de si se pone muy celoso es porque me quiere, ¿no? Sí que es cierto que identifican más fácilmente la discriminación en otros, o la desigualdad, o la violencia en otros o en otras. Preguntamos en aula si conocen algún caso de una relación, digamos, abusiva, tóxica, una chica o un chico que se haya metido en una relación que dices, ah, oh, sí. Todas y todos conocen casos, claro, nunca es el suyo. Pero todas y todos tienen alguna compañera o algún compañero que empezó con el chico, desapareció del mundo, dejó de hablarnos, ahora no habla con nadie, no le deja salir con nadie, ¿no? Nunca es una misma, o no lo identifican en sí mismas, pero sí lo identifican mucho más en otras parejas, ¿no? Y como algo también muy normalizado, ¿no? Un 32,1% de ellos y un 25% de ellas piensa que es normal que un chico obligue a su novia a mantener relaciones sexuales. Me diréis, es un porcentaje pequeñito. Bueno, no sé. Que un 32% de los chicos piensen que es normal obligar a su novia a mantener relaciones sexuales, a mí personalmente me parece. O sea, es marco el obligar, ¿eh? No estamos diciendo, bueno, que le dices que. Pero luego termina. No, no, estamos hablando de una obligación. Un 32% de ellos piensa que es normal, ¿eh? Nos sorprenden a veces casos de violencia, pero según la Ertzaintza se producen unas 3 agresiones al día a chicas entre 13 y 30 años. Perdón. No estamos hablando de. Estamos hablando aquí de cifras de la comunidad. No estamos hablando de realidades que no tengan que ver con ellos y con ellas. Las alumnas y los alumnos siguen teniendo unos estereotipos, unas ideas sobre las chicas o los chicos, sobre las relaciones sexuales, sobre las relaciones de pareja, tremendamente marcados, ¿no? Yo esta es una de las imágenes que utilizo en casi todas las sesiones que hago y es la clave. Las chicas buscan amor, los chicos buscan sexo. Ya está, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Las tías son de una forma, los tíos son de otra, no somos iguales, no tenemos nada que ver, es que somos completamente diferentes, ¿no? ¿Qué vemos en los medios? La idea de la mujer objeto y la idea del machote competitivo. ¿Mm? Y os vuelvo a repetir, tenemos la sensación de que las chicas se juntan al malote, se juntan al rebelde. Les gusta el chico malo. Pero les gusta porque les gusta a ellas, así individualmente, porque ellas lo han decidido. O sea, ¿esto es algo decidido? ¿O es que socialmente estamos reproduciendo o estamos reforzando esos comportamientos de malote o de machote, ¿no? De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la masculinidad hegemónica, ¿no? En la investigación en la que comenzamos trabajando con chicas y después trabajamos con los chicos y con las chicas para ver qué es lo que nos decían sobre la violencia, ellos expresan claramente una diferencia de género muy importante porque se protegen mucho mejor frente al control de la pareja, ¿no? Si las chicas nos decían, bueno, pero es normal, si te quiere lo hará, si, bueno, depende, si te quiere mucho, yo le doy lo que sea, si le quiero, ¿no? Los chicos sí es cierto que se protegen bastante mejor, que esto no es un resultado que a mí me resulte negativo, lo que me gustaría es que las chicas también se pudieran proteger frente al control de la pareja, ¿no?
percibe la violencia sin tantas negaciones. De hecho, nos llamó mucho la atención con toda la investigación. En las chicas lo que más aparecía era la palabra amor, y entre los chicos la palabra amor no salió en ningún grupo. Para los chicos no sé si quieren, pero desde luego no hablan de ello, ¿no? Pero además, en los chicos nos encontramos en bastantes ocasiones una justificación de la violencia. Yo no quiero hacerle nada malo, pero bueno, a ver, está más que la presión, pero por intentarlo, se puede intentar. Si ella ha caído, pues ya es culpa suya, ¿no? Yo no lo he hecho con mala intención, ¿no? De alguna forma se justifica también la agresividad, o el tengo un mal pronto y entonces, pues, ¿qué le voy a hacer? Pues doy golpes a la pared cuando me cabreo, pero ¿qué le voy a hacer? Es que es la ira, que no se puede, ¿no? Me gustaría saber qué mensajes han recibido estos chavales cuando eran pequeñitos y eran agresivos, ¿no? A ver si en esas interacciones que los adultos y las adultas tenemos con los chavales les estamos permitiendo de alguna forma que desarrollen esa agresividad, ¿no? En el estudio del BICEI del maltrato entre iguales en educación primaria y ESO, se confirmaba que había un ejercicio de violencia mucho más habitual en los chicos en el aula. No solamente eran más agresores, sino que también eran más agredidos. Es decir, los chicos también pegan a los chicos. También agreden. No voy a decir pegar la palabra pegar porque no hablamos solo de violencia física, ¿no? Pero existe un mandato de género por el que parece que para ser un hombre tienes que ser agresivo, ¿no? Si no lo eres, de alguna forma estás descalificado, ¿no? Por eso yo hago mucho, o creo que lo que tenemos que hacer desde el aula es reforzar muchísimo a todos esos hombres que se salen, que los hay, a todos esos chicos que se salen de este mandato, que se salen de este rol de masculinidad agresiva, ¿no? A ese chico que es el que siempre hace los deberes, el bueno, el que se queda sentadito, ¿no? El que no les premiamos, no les reforzamos. Reforzamos al que está moviéndose continuamente, al que está agrediendo al otro, al que le reforzamos porque le prestamos más atención, ¿no? Lo que también se comprobó en este estudio es que existe un acoso a las alumnas y a los alumnos por su orientación sexual y que existe, como os decía, un ejercicio de violencia mucho más habitual en los chicos. El estudio del Ministerio de Sanidad del año 2010 también nos confirmaba que había un 13% de chicos que reconocía haber ejercido situaciones de maltrato respecto a las chicas, y un 25% de los chicos pensaban que el chico agresivo es más atractivo. Esto es lo que os estoy diciendo, pero en comprobación. Al final, la agresividad está reproducida como algo atractivo, algo positivo, ¿no? Cuando nos hablan de eso de la libertad sexual, ¿no? Lo que nos hemos encontrado también analizando las agresiones sexuales, las agresiones que viven las chicas en sus entornos, digamos, en lo que tiene que ver con la sexualidad, nos hemos encontrado con que las chicas viven con muchísima frecuencia agresiones, digamos, sexuales de bajo nivel, pero agresiones en el ámbito nocturno, acosos callejeros. Chicas y chavalas de 12 años sin más que cuentan con total normalidad, pues que son perseguidas por la calle por el grupo de chicos. Perseguidas corriendo directamente, ¿no? No siempre estamos hablando de la noche, también hablamos de ese acoso callejero, ¿no? De muchos perjuicios sobre su cuerpo, depresión en el entorno festivo, ¿no? Y el tema de que para volver a casa lo más normal sea tener que hacer una llamada o coger un taxi porque no puedo volver solo a casa, ¿no? Es algo que viven con total normalidad, es una violencia de género porque específicamente les pasa a las chicas, ¿no? Lo viven ellas son las que viven esa presión por no poder estar en libertad en la calle. Entonces yo me pregunto muchas veces si eso de que son libres, hacen lo que quieren, van como les da la gana, llevan los pantaloncitos cortísimos, ¿no? Les permite realmente ser libres o luego realmente se encuentran con una sociedad que no les deja serlo, ¿no? Y cuando hablamos de las redes sociales, yo creo que estamos como muy en general, ¿eh? Las personas más mayores estamos como muy con la sensación de que las redes sociales nos están cambiando todo,
de que la gente está muy pegada, ¿no? De que los jóvenes es que están enganchadísimos todo el día a las redes sociales, ¿no? Yo llamaría la atención que no solo son los jóvenes. Yo uso el metro habitualmente, el metro aquí, y veo a gente de todas las edades enganchadísima a un móvil, ¿no? Trabajo permanentemente con, yo soy también la primera, ¿no? Bueno, pero yo trabajo en ello. Pero, pero yo soy la primera que estoy con el móvil mirando continuamente a ver si, ¿no? No nos hemos planteado si alguien nos ha educado o nos ha enseñado a usar las redes sociales. ¿Alguien nos ha enseñado? Tampoco les han enseñado a los chavales y a las chavalas de nuestras clases. Nadie nos ha enseñado a usar las redes sociales. Esa es la primera idea que yo creo que nos tenemos que plantear, ¿no? Las redes sociales nacieron un día, de repente alguien decía, oh, pues yo tengo Facebook, ¿qué es eso? No sé, pues háztelo, te haces un perfil, te pones una foto, no sé qué. Y empezabas a usarlas, ¿no? Los chavales y las chavalas, de hecho, tienen la sensación de que las redes sociales son, o por lo menos antes, cuando comenzaba el uso de Twenty, tenían la sensación de que allí no había ni profesores ni personas mayores. Allí solo hay chavales y chavalas del instituto. ¿A qué tienen tus redes sociales como amigos? Pues yo a la gente del instituto. ¿A tus amigos? Sí, a mis amigos. ¿Les conoces a todos? Sí, a todos. ¿A 1500? ¿Conoces? Sí, a todos. Todos son del instituto. Ellos y ellas han entrado en las redes sociales sin saber qué repercusiones tiene, y nadie sabe las repercusiones que tenían las redes sociales, pero sin acompañamiento de mayores. Desde los 12 años. Desde antes. Yo tengo a gente que tiene ya con 8 años redes sociales. Y las redes sociales sí que están siendo un nuevo espacio donde hay nuevas violencias y donde hay nuevos acosos, que a mí me gustaría llamar la atención sobre ellos, ¿no? Pero los que no siempre se pone esa perspectiva de género. No solo de ciberbullying. Ciberbullying sería el insulto a través de las redes sociales, ¿no? Por parte de iguales, ¿no? Nos hablan de ciberacoso, bueno, de control, no se habla tanto, pero yo sí hablo mucho de lo que sería el control en las redes sociales. Y nos hablan de sexting. Sexting sería compartir a través de las redes sociales vídeos, fotografías, con contenido un poco erótico, ¿no? Esto es, yo cuando empecé a sensibilizar a las familias sobre cómo se usaban los chavales y las chavalas las redes sociales, se llevaban las manos a la cabeza de saber que su hija o su hijo podía haberse hecho un vídeo pornográfico con su pareja. Eso no lo puede hacer mi hija, ni mi hijo, ¿no? No, por eso la red está llena de fotografías eróticas y de vídeos eróticos. Porque no lo hace ningún hijo, no tienen padres los que lo hacen. Pero está llena, está llena. El sexting sería el acoso o el mandar fotografías, ¿no? Mandar fotografías o vídeos, ¿no? Que bien pueden haber sido realizados cuando todavía esas dos personas, por ejemplo, eran una pareja, y entonces era consentido el haber hecho esa grabación o el haber hecho esa fotografía, ¿no? Lo que no es consentido es, no, después lo publico en el muro, pongo al lado, Sonia es una guarrilla, este es su nombre de móvil, ¿no? Al lado de la fotografía donde salen pelotas, ¿no? Esto es lo que es, de alguna forma, el sexting, ¿no? Pero cuando nos hablan de sexting, no nos hablan de que estamos hablando de una violencia muy específica en la que las que son categorizadas son las chicas. Yo os pregunto muchas veces, si tú ves a un vídeo, a ti te mandan un vídeo donde salen tu amiga y el otro, cuando estaban juntos, en pleno acto sexual, ¿qué piensas de ella? Oh, es una guarra, mira cómo se está dejando. ¿Qué piensas de él? Oh, qué machote. ¿Cómo lo está...? ¿Cómo se la está tirando, ¿no? Es que en el lenguaje ya directamente estamos poniendo el enfoque. Ella se está dejando, es una varilla, él está siendo un campeón porque está poniendo la banderilla, ¿no? Esto es lo más habitual, ¿no? Hace un poquito, bueno, hace unos meses, ocurrió el bulo de que se estaban moviendo por las redes sociales imágenes de alumnas, de Deusto, se decía, ¿no?
nos vino así, como parece que la gente, ¿no?, la sociedad, se llevaba otra vez las manos a la cabeza, como os digo, que se llevaban las madres y los padres de estos, ¿sabes? ¿No? Pero, ¿cómo puede ser esto? Pero, ¿ah, se hacen fotos sexuales? Y las publican, ¿no? Son realidades de un entorno que es Internet, donde una y uno, uno mismo, piensa que es íntimo, que no se va a enterar nadie, al mismo tiempo que se entera todo el mundo, ¿no? Entonces es una contradicción, pero es lo que estamos viviendo en las redes sociales. Con la idea esa de subir fotos hubo muchas opiniones, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones también está la sensación de pensar que se nos está viendo algo, ¿eh? Porque para que las chavalas hagan fotos y las suban y se expongan de esa forma, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué lo hacen ellas? ¿No? ¿Por qué se están exponiendo? ¿No? Igual también nos tenemos que preguntar, ¿esta sociedad qué le dice a nuestras chicas? ¿Qué mensaje les está enviando? ¿Dónde les está diciendo que está su posición de poder? ¿Dónde les está diciendo que está su valor? ¿Se les está diciendo que está su valor en su trabajo, en lo que hacen, en lo que valen, en lo inteligentes que son? ¿O le está diciendo continuamente a las tías que lo que importa es su cuerpo? ¿No? Digo por no culpabilizar en exceso a las chicas, ¿no? Y porque en realidad lo que están haciendo los chavales y las chavalas en las redes sociales es descubriendo un mundo completamente nuevo donde piensan que no hay ni adultos, ni profesores, ni profesoras, y están reproduciendo lo que hacen las demás. Tú le preguntas a una chica, ¿por qué tú te subes fotos con morritos a las redes sociales? Bueno, el morrito ya no se llevan, ahora es mal, ¿no? Allá. ¿Pero por qué? Ah, pues no sé, no sé quién lo hace y queda bien, ¿no? Si yo tengo una red social donde tengo 1.500 amigos, 500 son chicas, y todas las chicas hacen una posturita, bueno, pues para molar, yo también tengo que hacer esa posturita, ¿no? Pensemos que son adolescentes y que lo que más quieren es encajar adentro, ¿no? Están buscándose, digamos, su identidad, y están descubriendo una nueva identidad en las redes sociales, en cómo se representan, en cómo se ponen, en qué posturas hacen, en qué cosas hacen, ¿no? El 95% de la juventud vasca utiliza Internet a diario, nos dice el Observatorio Vasco de la Juventud. Yo creo que incluso pondría 99,9, pero la idea es el 95%, ¿no? Pero no solamente lo utilizan a diario, como se utilizaba antes Internet, que estabas un rato en el ordenador, y eso era utilizar Internet. Hoy en día lo que llevamos son los móviles a todas partes, ¿no? Con lo cual, la conexión a Internet no es en un momento dado, sino es durante todo el día. En las 24 horas del día puede existir una conexión. Y los usos que hacemos de Internet se modifican a nivel exponencial, ¿no? Antes estaba de moda Twenty, luego empezó Facebook. Ahora está más de moda, ahora Twenty ya no está de moda. Ahora estamos con el WhatsApp. Las cosas van cambiando, digamos, de una forma tremenda, ¿no? Con lo cual, no sabemos, hoy utilizamos una red, pero mañana podemos estar utilizando otra sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo que no nos da tiempo tampoco es a enseñar o a formar en cómo podemos utilizarlas, ¿no? Si lo hacemos específicamente sobre una red social concreta, ¿no? Por ejemplo. Pero sí podemos identificar elementos que tienen importancia para ser educados, ¿no? En las redes sociales lo que estamos viendo es que hay como una especie de historial de vida gráfica, ¿no? Ahora no hay tantas fotografías, pero sigue existiendo mucha la exposición de fotos, de autofotos, ¿no? Donde las chicas sobre todo se ponen o se exponen al ojo del otro. ¿Te gusta mi foto? ¿No? En las redes sociales existe lo que se llama el te gusta. Existen las competiciones versus, que son la foto de la compañera y mi foto. ¿Quién está ahora? Lo que se están exponiendo o están haciendo una relación entre iguales en las redes sociales, ¿no? A favor de la competitividad en cuanto al aspecto físico, ¿no? Lo que estamos viendo también en las redes sociales es que los modelos de feminidad y de masculinidad están también muy estereotipados, ¿no? Son las mismas posturas las que hacen las chicas que los chicos. Las chicas se hacen las fotos de una forma, los chicos de otra. Las chicas tienen que expresar sensualidad, apertura, ¿no? Los chicos tienen que expresar fuerza, ¿no? Poder, de alguna forma.
cuando, como somos adultos, le decimos a nuestros hijos e hijas o a nuestros alumnos, pero no añadas a gente que no conoces, ¿para qué añades a gente que no conoces? Lo que decía antes de 2.500 amigos. ¿Tienes 1.500 amigos de verdad? No. ¿Y por qué los quieres tener en la red social? Porque los amigos son un elemento de popularidad, porque todas las chavalas y todos los chavales lo que quieren es ser populares. Y porque están viviendo en un mundo donde tener más amigos significa ser mejor de alguna forma. ¿Vale? Están valorando como algo positivo, ¿no? Y como una forma de contacto muy habitual. Eso sí, si la persona que te agrega no es tu madre ni tu padre. Porque este es el único momento en el que los chavales y las chavalas se dan cuenta o son capaces de controlar y dicen, en el momento en el que ya te ha añadido tu madre y tu padre, ya no hay nada que hacer. Ahora que cuento yo en Facebook, y está ahí mirando, ¿no? Sin embargo, el mensaje, no añadas amigos a Facebook, o no tengas a gente, es como decir, no salgas a la calle, no seas sociable, no hables con gente, quédate sola, encerrada, ¿no? Es un mensaje que no tiene ningún tipo de efectividad, ¿no? Por eso yo creo que más que hablar de no te metas en las redes sociales, no subas fotos, no tengas amigos, no hagas nada, será mejor educar, ¿no? Ya que vas a usar las redes sociales, ya que vas a añadir a cualquier amigo, ya que vas a hacer lo que te dé la gana, hazlo con una actitud crítica y hazlo sabiendo que todos no son amigos y hazlo sabiendo que lo que vas a publicar hoy se va a quedar público mañana y se va a quedar público la que viene, ¿no? Cuando hablamos del timeline o de la historia gráfica o de la historia no gráfica, también de mensajes de las redes sociales, estamos hablando de que las chavalas y los chavales tienen sobre todo una vida, una historia de vida online, donde cuentan absolutamente todo. Desde la pelea que han tenido con la madre, al profesor que les cae mal, ¿no? O sea que también estáis en las redes sociales, al este que han tenido con fulanito o fulanita, ¿no? Continuamente mandando mensajes de cómo me encuentro en este momento. Lo que preguntan las redes sociales en realidad es qué estás pensando, qué estás sintiendo, dime lo que estás viviendo, ¿no? Y en ese diario personal lo que se ve es sobre todo una exposición, que como vais a ver en la investigación nos encontramos que es una exposición que hacen especialmente las chicas, ¿no? De pensamientos, de vivencias, de sentimientos, de relaciones, ¿no? ¿Cómo me encuentro? Menudo bajón, lo que le ha dicho no sé quién, ¿no? Estoy súper enamorada, desde que te conozco, estoy súper feliz, ¿no? Al día siguiente lo dejan y entonces ya no está súper feliz, sino que esta es la mayor frustración que he vivido en toda mi vida, ¿no? Con el emoticono de lloro. Y al día siguiente vuelven a estar súper feliz, ¿no? En esa exposición de los estados sentimentales y de las relaciones, ¿no? Nos encontramos que en las redes sociales se expone, o sea, digamos, lo que serían las relaciones entre dos ya no son entre dos. Son entre dos, todos tus amigos, todos los amigos tuyos, más los amigos de los amigos, más el mundo entero. Si lo hacemos en Twitter, que es público, normalmente, ¿no? Y donde estamos viendo continuamente la exposición de esos mensajes de amor romántico que se siguen exponiendo en las redes sociales, de soy todo para ti, ¿no? De enviar una foto dedicada a mi chico, ¿no? De enviar una foto dedicada a un chico que me gusta, que es una forma también de ligar, ¿no? Pero viven en esa idea de que en realidad yo cuando estoy con mi móvil no estoy pensando que me está viendo 400 millones de usuarios de Facebook. No sé cuántos tiene ahora, ¿eh? Estoy pensando que estoy en mi móvil, o que estoy en mi habitación, que estoy en mi cuerpo, que estoy en mi espacio propio, en mi perfil, en mi intimidad. Eso es para ella, para ellos, su intimidad, ¿no? Pero al mismo tiempo que es una intimidad pública, ¿no? Esta chica, el 1 de junio del 2012, esta es la única foto que traigo de las redes sociales porque es la única que tengo permiso para publicar. Porque en las redes sociales nuestros chavales y chavalas publican fotos continuamente, pero yo no las puedo usar, ¿no? Están en las redes, las podéis ver si entráis en las redes, pero luego resulta que no podemos usarlas, ¿no? El amor es cosa de dos, ¿no? El amor es cosa de dos, pero como es cosa de dos, en vez de guardarme mi foto, lo que tengo que hacer, porque es lo que estaba valorado, es enseñarle a todo el mundo con quién estoy. Es enseñarle a todo el mundo que estoy con él y le etiqueto, ¿no? Entonces, es cosa de dos se pasa a es cosa del mundo entero. Pero siguiendo pensando que es cosa de dos, ¿eh?
El amor romántico en la red se expresa en ideas como solo quiero que tú seas mi único propietario, vale, me voy ya, ¿no? Con ideas del amor más de no poder vivir sin nadie, ¿no? De no debería amar, sin ti tan solo soy un despojo, ¿no? Ideas que siguen estando muy presentes entre las jóvenes y los jóvenes, aunque pensemos que son ideas del pasado, son muy presentes. Y esa idea de que al final el destino de todo amor, incluso el destino de los amores más frikis, incluso de los frikis, es la heterosexualidad y es el final feliz de la boda. Nos encontramos a chicas y chicos que expresan un amor que normalmente no tiene límites, en el que pueden darlo absolutamente todo, hasta la contraseña de Facebook, que sería lo más fuerte que puedo dar, precisamente si Facebook tiene tanta importancia, si mi red social tiene tanta importancia, ¿no? Y lo que estamos viendo también es esa sensación de tener que estar en todo momento conectados, ¿no? De no poder hablar con otras personas, ¿no? Con el WhatsApp existen cada vez más problemáticas relacionadas con te he visto conectada, has estado conectada a las 2:03, terminaste de hablar conmigo a la 1:35, eso significa que estabas hablando con otro y que además estabas haciendo guarrerías con él por el WhatsApp, seguro, ¿no? Estabas conectada, ¿con quién estás hablando? Contéstame, ¿no? Lo único que quiero, ya que se me ha dado tiempo, ¿no? Es lanzar un poco la idea de que las redes sociales las utilizan las chicas y los chicos. Las chicas muchísimo más. Las mujeres son bastante diferentes. Si tenemos luego tiempo en el debate, os lo cuento. Me parece que las echan de una forma muy diferente. Os aconsejo que veáis el estudio que está publicado en internet, la desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales, que se ha publicado, hemos publicado este año, en el Observatorio Vasco de la Juventud, y veréis que los chicos y las chicas utilizan las redes sociales de una forma completamente diferente. Pero además las consecuencias tras la pantalla no son las mismas para las chicas que para los chicos, porque el entorno en el que viven las chicas y los chicos no es el mismo tampoco. No es lo mismo ser chica o ser chico en el mundo y tampoco es lo mismo ser chica o ser chico en internet. Por eso creo que cada vez tenemos que empezar a educar más en el uso de las redes sociales, pero también sabiendo de qué estamos hablando, ¿no? Mensajes que enviamos de miedo, mensajes de abuso en las redes sociales, intervenciones en las que lo único que hacemos es ponernos una barrera entre profesorados, personas mayores y chavales y chavalas, no hacen nada más que enfrentarnos a ellos y a ellas. No nos estamos metiendo dentro de las redes sociales para trabajar. Y creo que es fundamental y es muy importante que cada